Hola, Ziki, ¿qué tienes? Tengo un problema, Vic, debo mucho dinero. ¿Cómo? ¿Pues qué hiciste o qué, Ziki? Nada, es que ayer me fui con Vita a las apuestas y empecé a apostar y perdí todo y empecé a pedir prestado y perdí todo y ahora debo mucho dinero. Ricardo, ¿sabes que por eso te pueden hacer daño? Sí, es que de hecho ya me llamaron que si no pago mañana y yo no tengo ese dinero. A ver, tranquilo, ¿cómo se llama el que te prestó? Se llama Felipe. ¿Es uno pelón con barba? Sí, es ese, ¿por qué? Ay, Ricardo, bueno, lo voy a llamar a ver qué puedo hacer. ¿Bueno? ¿Felipe? ¿Cómo está tu mamá de su pierna? Ah, qué mal que ya no puede caminar. Oye, que mi hermano te debe mucho dinero. Pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué te dice? No, Felipe, lo podemos resolver, lo podemos... ¿Cómo que ya vienes para acá? No, Felipe, por favor, no vengas. No, ¿cómo que ya viene, Victoria? ¡No! No, Felipe está chillando, mira. Oílo. Ay, este chamaco es bien cobarde, de verdad. Victoria, ¿qué está pasando? No, pero ya en serio, muy bueno tu trabajo, ¿eh? Tú sigue amenazando a la gente hasta que me pague lo que me debe. Victoria, no entiendo nada, o sea, no va a venir que... Sí, Felipe, gracias. Oye, y otra cosa, si vuelves a amenazar a Ricardo, voy a dejar a tu mamá sin otro pie. ¿Cómo la ves? Ah, bueno, nos vemos. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, que Felipe, este Felipe es una joya, de verdad. Sí, ¿qué está pasando? Ay, venme a comprar unos chocolates, anda, y así saldas tu deuda. Ok, ya voy. Ay, soy la mejor, en serio. Hola, preciosa. Ay, hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa porque... Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista. Paso por ti a las 8. Yo no voy a ir a ver Barbie. A mí llévame a ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las 8. Bueno. Ay. ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? A ti más te vale que... Ni una palabra, anciana. Rápidos y Furiosos. ¡Maldita perra! Hola, preciosa. Hola. ¿Qué pasó? Te traje unas flores. Te las puse ahí. Voy a ver a Ricky. Wow, muchas gracias, Máximo. Ah, con que tienes novio, Victoria. Ah, con que eres hombre, Ana. No soy hombre. Exacto. Bueno, pero no te enojes. A ver, ya sé que tú y yo no nos llevamos muy bien porque siempre hay como competencia ahí. ¿Competencia tú? Yo no compito. Automáticamente gano en todo. Bueno, está bien, yo compito. Pero quiero que sepas que aún así eres mi cuñada y el consejo que quieras te lo voy a dar de verdad, ¿eh? Cuenta conmigo. No necesito tus consejos, gracias. Vale. Bueno, sí, está bien. A ver, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo que sea. ¡Ay, eres como mi hermana chiquita! Sí, ya. ¿Qué le puedo regalar a Máximo? Es que siempre me regala cosas y yo no sé qué regalarle. Así que sé, porque así que le das caca y él lo agarra. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Pues le puedes dar una pulserita que sea igual a una tuya. Muy buena idea. Victoria, dale las gracias. Gracias. Poco a poco. Hola, Vic, te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Ricardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Ziki. Hola, qué bueno, me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía, Ziki, ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victoria! ¿Qué tienes, la verdad? Aparte está un poco dada, tiene la cara como que medio chueca y es muy tóxica. Y aparte siempre quería competir conmigo. ¡Victoria! Bueno, Ricardo, aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella, ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Me alegro mucho por ustedes. Ya, Vic, ni lo intentes. Ay, si no sé ni para qué les digo, la verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años, ¿cómo se van a casar? Ricardo, no te sabes ni pedir un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Ricardo, puedes ser feliz siendo novio de Ana, no necesariamente te tienes que casar, aparte no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. ¡Tú! Luego me lo agradeces. Ay, estos niños. Victoria. Adelante. ¿Vic? Hola, Ricardo. ¿Qué favor vienes a pedirme el día de hoy? ¿Victoria? Llámame Corleone. Vico Corleone. Lo que pasa es que le escribí en un papel a Ana que si quería ser mi novia y lo puse en la mochila de Jimena. Oh, Ricardo. Vienes aquí, a mi cuarto, a pedirme un favor. El día del cumpleaños de Panchito. ¡Es un peluche! ¡Es un cumple! Te doy lo que quieras. ¿Cuántos chocolates quieres? Depende. ¿De qué? De cuáles. Pero está bien, Ricardo. Lo haré. Solo por ti.
Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que ¿cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate? ¡Fue el sueño de toda su vida! Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. ¿Me avisas cómo se siente? Hola, Vic. ¡Ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. No está su ropa. No están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la web oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y 1000 granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco lo encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso o la Pompi. Bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. A ver, mija. ¿Se puede saber por qué te andas metiendo en problema? ¿Y a ti qué te importa o qué? Hijas. Bájale 2 rayas, ¿no? Que yo soy tu papá. Es que porque es mi papá, oilo. Ni para la senta nos das. Bueno, pues no pensé que les hiciera falta. Ah, no, claro que no. ¿Cómo crees? Hemos de vivir del aire. Igualita, mi. Ahorita no voy a hablar contigo. Déjame con tu mamá. Ella tiene razón. ¿Hablar de qué? Está muy malcriada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero imagínate, yo sola no puedo con todo. Te hago falta, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería meterle un internado. No, medidas tan extremas. Pues es que mírala, nomás anda metiendo en problemas, arriesgando su vida. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Está bueno. ¡Hija, ven aquí! Ay, ¿ahora qué pasó? Tu mamá y yo hablamos y hemos tomado una decisión. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Quiero que trabajemos juntos. ¿Te vienes a vivir conmigo? ¿Cómo? Te va a llevar a un internado, ¿eh? Continuará. Dios, nada me avisa nada. ¡Abuela! Ed, no me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¿Va a parir? No, mijo, se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Y está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. ¿Lo golpeó mucho Victoria? No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben. Mira, me están marcando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. Vita, ¿qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? Continuará. ¿Qué? ¿Por qué gritas? Esto tampoco tiene nuestra cara. Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, a ver. Ay... Tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, dame. No le puedes dar papas fritas, no le puedes dar comida, no le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ni que fuera vaca. No, hija, así es con los bebés. Ay, bueno, está bien, qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola, a ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan ni señal de nada. No, hija, pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale a la 1, a las 2 y a las 3. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta, hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale, buena idea. Continuará pendientes de la sorpresa en mi Insta. Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya supéralo, ve y lávate la cara. Ok, ya voy. ¿Y tú, mija? ¿Estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya. Ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominicana. ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir mañana. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo, pero Victoria, hija, cancélalo. Pásalo para después, para el próximo mes.
No puedo, el próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiana. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las anacondas. ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susy, Susanita. Ay, ya Susanita, se llama Susana. ¡Ana! No, hijo. Es en serio. Perdón, es que a veces me gana. ¡Ana! Ay. Hola. Ay, Vita, por tu vida, pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana a distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no, es que Susana no sale de su clase hasta las 3 y son la 1. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan, me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí, con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te recomiendo que le digas a Ana que te deje en paz, la corras de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así, le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria, ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. Ay, sí, amiga, esta vieja se ve que no sabe ni lo que hace. Pero no hay ningún otro lugar abierto, así que tuve que venir con esta horrenda. ¡Ay, hola, niñita! Oye, es que quiero que me pinten el cabello de dorado. ¿Le avisas a tu Vita? Sí, yo le aviso. Siéntese. Y póngase esto en los ojos. Es para relajarse, para que se sienta cómoda. Ah, ok. Y recuérdala a tu Vita como dorado. Sí, tú acomódate. No te preocupes. Ah, mira, ahí viene Vita. ¡Listo! ¡Ya quedaste! A ver... ¡Ay! ¡Niña! ¡Niña, te dije dorado! ¡Ah, dorado! Yo entendí como Dora, la exploradora. Y así como Dora no encuentra nada nunca, ¿cómo vas a encontrar tu dignidad con ese coche? ¡Las voy a demandar! ¡Mochila! Hola, Vic. ¿Tienes una réplica de la Mona Lisa? ¿De la Mona de quién? El cuadro que tienes al lado. ¡Wow! Está muy bien hecho. ¿Ah, esta cosa? Sí, un cliente me debía muchísimo dinero y me dio esto a cambio. Dice que vale mucho. Pues no manches, está muy bien. ¿Qué pasa, Ziggy? Victoria, eso no es una réplica, es el cuadro original. Es el cuadro de Leonardo da Vinci. ¿Sabes cuánto vale eso? ¿A poco sí vale mucho? ¿Pero cómo es posible? Esto debería estar en el... ¡Ay, bueno, ya, Ricardo! Déjame ver la tele en paz. Noticia de último minuto, el cuadro de la Mona Lisa creada por Leonardo da Vinci fue robado el día de ayer del Museo Louvre y aún no se sabe dónde se encuentra, pero las unidades policiales están en búsqueda de él y pronto estaremos con usted para darle más información. Yo no me lo tomé, Ricardo. Victoria, tienes que devolverlo. ¿Pero no que vale mucho? Sí, pero eso no importa, te pueden meter a la cárcel. No, sí lo vendo primero. Victoria, ven. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso, esto es urgente, es que me he estado sintiendo muy mal, tengo vómitos y muchas náuseas, y me fui a hacer unos análisis, ¿puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami, ¿dónde están? En la clínica que está aquí al doblar, te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami, yo me las arreglo. Ahora vengo. ¡Llévate a tu hermano! ¡Hola! Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami, yo te los leo. Ok, a ver, ábrelos, ¿qué dicen? Bueno, que dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes. ¡Víctor! Pues no, aquí dice que está todo bien, no tienes nada malo. Ay, qué bueno, gracias a Dios, debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Vi que estoy preocupado, mamá está muy triste. Sí, ya vi, pero no te preocupes, se le va a pasar. No, Vi, pero tenemos que apoyarla, es nuestra mamá. Ricardo, si le resolvemos todos sus problemas se va a volver débil. Vi que eso no importa, lo más importante es la familia, hay que apoyarla. ¿Acaso dijiste familia? Ah, dice como Toretto. Victoretto. Ya basta las dos, estoy harto de que nunca me hagan caso. Ya, Ricardo, cómete unos chicles. No, mija, es cómete un sneaker. Es alérgico al maní, no puede. Me voy. Ah, ya, diga, ya vamos a ayudar. Oh, Davita, ¿qué haces? Nada, tengo una deuda y necesito dinero, así que estoy apostando. Uy, ¿apuestas? No, tú tienes un problema, hazte para allá. Ay, claro que no. Se te acabó el dinero una vez y apostaste tu vida.
Bueno, a ver, ¿con cuánto pagas tu deuda? Digamos que es mucho dinero. ¿Me lo prestas? La última vez que te presté no me devolviste pero ni un peso. Ay, es que me enfermé, lo gasté en medicinas. Te pusiste ebria con mi dinero y pagaste la cuenta de todos los viejitos del bar. Bueno, préstamelo, esta vez sí te lo devuelvo. No, ya no te presto nada, consíguelo tú. Si me prestas el dinero, dejo que apuestes conmigo. ¿Prefieres verme en bancarrota que seguir endeudada? Sí. Bueno, a ver, ¿con cuánto empiezo? Hija, vengo a hablar contigo de algo. Ya lo pensé, ya lo decidí y te voy a meter a un internado. ¿Eh? Sí, a un internado para adictos al chocolate porque en serio estás muy mal. ¿De qué hablas, mami? Si no como chocolates hace como una semana. Y es que aparte tienes el valor de mentirme a la cara. Yo jamás te miento, mami. Jamás. Eres mi mamá y yo te respeto. ¿Es en serio? ¿Tienes chocolate aquí? Es caca. ¡Victoria! Ay, perdón, es que una nada más me comí, no pasa nada. Hay 3 cajas vacías en el piso. Son del Ricky. Está mal, pobrecito. Intérnalo. Victoria, pero si la adicta al chocolate eres tú. Bueno, pero ¿no puedes internar a alguien más? Sí, a ver, ¿a quién se te ocurre? Oye, mija, ¿no quieres ir a las apuestas? Ay, no es cierto. Josué, 12 suadero para llevar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera 12 pastor y un refresco, por favor. A la orden. Josué, 12 pastor y un refresco. Qué bonito lugar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Algo más? Muy bien adornado, elegante, pero rústico. Me encanta. ¿Es la doña? ¿Por qué? ¿Quién pregunta o qué? No, nada más curiosidad. No, no soy yo. Ah, bueno, mire, si ve a la dueña, ¿le puede dar mi tarjeta? Voy a comprar este lugar. No está a la venta. Pero usted, como sabe, usted no es la dueña. Que no está a la venta, dije. ¿Por qué no se retira mejor? ¿Sabe qué? Me voy, pero lo voy a comprar, ¿eh? Lo voy a comprar. Primero nos vamos a echar un tiro, a ver si puedes. Listo, señorita Victoria, aquí está la orden de tacos. Mira nomás, ese viejo llegó aquí insistiendo, diciendo que va a comprar este lugar. Ni que estuviera tan bonito, ¿o qué? Bueno, yo también lo querría comprar, dicen que está sobre una mina de oro. Viejo, ¿cómo? Sí, dicen que este lugar está construido sobre una mina de oro. ¿Cómo que sobre una mina? ¿Cómo me vienes a decir eso ahora? Pues no pensé que le fuera a interesar. ¡Ve por una pala! ¿Es para acabar? ¡Es para metértela en la cara! ¿En serio? Son unos injustos y unos tramposos. ¿Qué tienes, Nicky? ¿Qué te pasa? Nada, me presenté para un trabajo y se lo dieron a otro por palanca. ¿Por palanqué? Sí, ya sabes, cuando no sabes nada, pero tienes amigos de nivel que te ayudan a entrar. Ah, hicieron trampa, eso. ¡Victoria! Ah, bueno, ya, Dicky, pero pues, ¿qué quieres que haga? Pues que me ayudes a entrar. Ricardo, ¿y tú crees que yo te puedo meter por palanca a ti? Sí. Sí, tienes razón, sí puedo, la verdad. Pues entonces ayúdame. Sí, claro, pero yo no gano nada con todo esto. Ganas la satisfacción de ayudar a tu hermano. Tienes la satisfacción... Ya, Ricardo, eso a mí no me interesa y lo sabes. Bueno, ya no me ayudes, de todos modos me dijeron que era un inútil. Espera, ¿cómo te dijeron? Sí, el jefe me dijo que era un inútil y que no iba a entrar por el hecho de que me enojé de que los metieron por palanca. ¿Ah, sí? Pues el jefe ya no es jefe. ¿Cómo? Con este mensaje que acabo de mandar, ahora el jefe eres tú. ¡No, Victoria! ¡Pero yo no estoy preparado para eso! Pero si ca... Hola, Vita. ¿Esa es mi libreta de mate? Ricardo, ya te tienes que ir a que te chequen y te pongan lentes. ¡Soy Victoria! ¡Y esto es un plato! Ah, no, estoy bien. Solo que por alguna razón se vieron iguales. Pero sí veo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dedos hay aquí? ¡Uno! ¡Es un lápiz, Ricardo! ¡Es un lápiz! Ay, supongo que sí me tengo que ir a checar. A ver, te voy a ir a sacar una cita con el doctor. Ahora vengo. Hola, Ricardo. Soy tu mamá. ¿Me prestas dinero? Victoria, que no vea no significa que no oigo. No sabes pronunciar la R. Ay, bueno. Voy a hablar al doctor. Bueno, ¿y ahora qué alegan? Nada, Vita. Es que Victoria me sacará una cita porque casi no veo. Ah, ok, mijo. Ahora vengo. Hola, hijo. Soy tu mamá. ¿Me puedes prestar dinero? ¿Es en serio, Victoria? Me acaba de hacerlo... Listo, ya quedó. Sí, sí, ya me voy. Ricardo, estás entrando al baño, es la otra, pues. ¡Sí, veo! Ok. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Y Ricky? Se fue de urgencia al oncólogo. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué tiene? Ay, nada, nomás se fue a checar la vista. Al oftalmólogo. I mean, then look at this then. I can't imagine a more beautiful thing. Hola, Victoria. Oye, tengo un problema. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Mal, es que invité a unos amigos a la casa y me robaron. No manches, Jaime. ¿Con esos amigos para qué quieres enemigos? Hablando de amigos, ¿dónde está Ricky? Lo tiene ratado una amiga de mi abuela. ¿Qué? Es una larga historia. ¿En qué te puedo ayudar? Quería ver si puedes lograr conseguir lo que me quitaron. Es unos videojuegos y unos artículos de colección de mi papá. Ok, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿30 chocolates? Hecho. Si me gusta algo de la colección, ¿me lo puedo quedar? Pues no. Bueno, está bien. Ay, ya me quedé sin cosas y sin amigos. Usa el InMatch. Yo lo uso. Haces muchos amigos ahí. ¿En serio? Sí, y de muchas partes de México. No manches, te lo agradezco mucho, Victoria. Sí, de nada, y me voy a quedar algo de tu colección. ¿Qué, perdón? Nada, que voy por la colección. Adiós. Sí, adiós. Hola, Ricky. Oye, ¿qué opinas de regalarle un globo a Máximo por su cumpleaños? ¿Un globo, Victoria? De verdad eres pésima dando regalos. Claro que no, a ti te gustó el tuyo. Victoria, me diste papel higiénico. Ah, ¿pero lo usaste o no? Y suavecito. Dame, vamos a hacerle algo con Chocot. Mira, para que lo hagas tú después sola, abrimos Showcut, que lo bueno es que es para iPhone y Android.
No manches, Dicky, qué padre. Espera, mira, puedes escoger la plantilla que tú quieras, de amor o lo que sea. Mira, aquí está de cumpleaños. Seleccionas Victoria, tienes un montón de fotos de Máximo. Déjame, Dicado, ¿qué te importa? Bueno, ya. A ver, mira, escoge las dos que te guste y listo. Tienes una tarjeta súper bonita de cumpleaños que le va a encantar y se la puedes enviar a cualquier red social. ¿En serio? A cualquier plataforma. Ahora esperas que se descargue en el carrete y listo. No manches. La puedes enviar o postear en cualquier red. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Chocot. Ahora, ¿qué me vas a dar a cambio? Nada. ¡Víctor! Hola, mami. ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión. ¿Ah, sí? ¿Con quién o qué? Pues con unas gentes. Pues si nos vas a buscar un padrastro que sea con dinero, si no, no. ¡Victoria! ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien. Sí, voy a salir con un papá de tu escuela. ¿Y qué? Nada, que procures que tenga dinero, mami. Victoria, lo importante no es el dinero, es el amor. ¿El amor te va a llevar a Dubái? ¿No, verdad? ¿Un señor con dinero sí nos lleva? Victoria, no puedes pensar así. ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, Ma, por favor, explícale a tu nieta qué es más importante, ¿el dinero o el amor? El dinero, sin duda. ¿Ma? ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, un señor con dinero, sí. Ah, no, pues con razón. Buenas tardes. Ay, ya llegó mi tía, me traduces. Hola, tía. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes que no me invitaron? Nada, estamos Ricardo y yo aquí platicando. No, pero ¿de qué hablan? Cuénteme, para yo también contarle cosas a ustedes. Sí, claro. No me entendiste, ¿verdad? Sí, no, nada, hablas bien enredado. Nada, que me digan de qué están hablando para unirme a la conversación con ustedes, para hablar con ustedes. Ah, estábamos hablando de que antes Ricky tenía el cabello más chino. Ah, sí, mira, si yo también soy china, yo de chiquita tenía el cabello chino, yo también soy china. Yo pensé que eras de Cuba. No manches, Ricky. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te estás yendo a la escuela? ¿Te estás portando bien? Sí, no, al 100. ¿100? ¿100 qué? 100 no, que si te estás portando bien. Ah, sí, claro, yo siempre, la mejor. Bueno, eso espero, porque si te portas bien te voy a comprar unos chocolates y lo que tú quieras. Sí, no entiendo nada, discúlpame, me voy. Pero niña. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás... Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, ¿no? Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. ¡Victoria! Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, me pegas cuando tienes hambre. Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Oye, hija, tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto, muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias, ya me voy. A ver, Huguito, a cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. ¡Ay, yo también tengo una reunión de trabajo hoy! De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. No. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano. Y no conozco una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto, ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos. Y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio, Victoria, que el ruso? Nos vestimos iguales y todo, mierda. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma. La pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso, Adiós. Cuando quieras, Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí es cierto. Pues sí, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Es obvio. Oigan, ya sé cómo se va a llamar mi bebé. ¿En serio, Ma? ¿Cómo se va a llamar?
¿Se va a llamar? Oigan, ¿qué creen? Llegamos a los 16 millones de vikingos aquí en TikTok. No manches, Vita. ¿En serio? Ahorita celebramos. Pero espera, primero deja que nos diga cómo se va a llamar. Se va a llamar... ¡16 millones! ¡No! ¡Eso tenemos que celebrarlo! ¡Vamos a celebrar! ¡A tirarnos un paracaídas! ¡A irnos a un río! ¡A ahogar a alguien! ¡Algo! ¡Victoria! Ahora hacemos lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras. Pero primero déjame escuchar cómo se va a llamar. A ver, ma. Ya dime. Su nombre es... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tus 16 millones te las cantamos a ti. Despierta, vikingo, despierta. Mira que ya amaneció. ¡Más fuerte, ma, que no te oigo! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Cállate, Victoria! ¡Me tienes harto! ¡Ya estamos hartos de escuchar las mañanitas! ¡Entiéndelo! ¡No cantas bien! ¡Tienes la voz de una foca! Yo lo único que quiero saber es cómo se va a llamar nuestra hermana y ni siquiera eso me deja saber. ¡Déjame escuchar! ¿Ma? ¿Ma? Ya se fue. No aguantó los gritos de la Victoria. ¿Es en serio? ¡Anímate, Ricky! ¡Ya somos 16 millones! Los 16 millones también querían saber cómo se va a llamar. Eche Merejilda. No. Te inventes nombres para quedar bien. ¿Patraca? A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú... Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, Máximo. ¿Qué tal? Vengo a insistirte otra vez a que salgas conmigo. Que ya te dije que no, Máximo. Pero por favor... Me parece a mí haber escuchado que mi hermana te dijo que no, niño. Ah, hola. Ya nos habíamos visto antes, pero no nos habíamos presentado. Tú eres Ricky, su hermano, ¿verdad? Yo soy Máximo. Ajá. ¿Y luego qué? ¿Qué quieres con mi hermana o qué? Victoria es el amor de mi vida, Ricardo. ¿Ah, sí? A ver, quédate a vivir aquí una semana a ver si va a seguir siendo el amor de tu vida. ¡No hay quien la soporta, esa niña! Oye, tampoco te pases, Ricardo. A ver, y si mi hermana te dijo que te alejas, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Oye, estaba escuchando que estabas jugando FIFA en la Play. ¿Puedo jugar contigo? Traigo mi GTA. Ah, ¿te gusta la Play? ¿Tienes el GTA? ¿Me lo prestas? Sí, sí, vamos, vamos a jugar, vamos. No manches, sí, vamos, vamos, vamos. Pero Máximo, ¿no querías? No, Victoria, gracias, voy a ir a jugar con Ricky. Pero, ay, ¿qué es este sentimiento que acaba de surgir? ¡Sal de mi cuerpo! ¡Hola! No. Ooh. Yeah, that's the one. That's the one. Why am I here? I don't want to be here. Please take me away, someone. Hola, aquí son las clases de karate. Quiero inscribirme. Niña, el karate no es para niñitas. Entonces, ¿qué haces aquí, nenita? Te puedo hacer pedazos en segundos, niña. Quisiera ver que lo intentes. Mira, mejor cállate. ¿Quieres ser el siguiente? Entonces ve por el maestro. Bro, ¿cómo crees que tu hermana puede tener lo que sea? Solo tiene 7 años. En serio, puede conseguir lo que sea. A ver, ¿qué es lo mejor que puede conseguir? Un tanque de guerra, por ejemplo. ¿Cómo crees, Ricardo? ¿No me crees? ¡Vic! ¡Oda! ¿Qué pasó, Dicky? Es que necesito algo, pero no sé cómo pedírtelo. A ver, dime. Va a sonar raro, pero necesito un tanque de guerra. Ay, pues no sé, Dicky, ¿quién te pueda dar eso? Lo máximo que te puedo dar es un chocolate y la verdad me lo comería. A ver, espérame un momento. ¿Puedes venir? Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué actúas como si no pudieras conseguir nada? ¿Por qué me quieres usar tú enfrente de tus amigos? ¿Cómo supiste? Tengo micrófonos en tu cuarto. ¿Qué? Es legal. ¡Victoria! Bueno, ya, perdón. Quería parecer cool. Perdón, amigo, no... ¿Qué tienes? ¡Hay un tanque de guerra en la entrada de tu casa! ¡Tu hermana me da miedo! Yo puedo conseguir lo que sea. Te lo juro que si tú me hablas, mira, yo no le voy a contar a nadie. Va a ser un secreto entre tú y yo, pero háblame. Bueno, vale.
Joder. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma, es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cómetela, por favor. No, es que ahorita no tengo ganas. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. Está tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic, solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen qué comer? ¿Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando? Bueno, está bien, me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuarto. Oye, Vic, muy bien. No sabía que pensabas así. Me da gusto, hija. Ah, no, lo que pasa es que estoy a dieta y si no se lo come, me lo voy a comer yo y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes 7 años. ¿Cómo que dieta? 7 años, pero mira ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estos músculos te desinstalo el Fortnite. ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. ¡Mira, los helados! ¡Ay! Ricardo, no te digas que todos nos están viendo. No puedo. ¿Está bien? Ok, aquí te espero, amigo. Sí, amiga, a la 1 de la mañana. Sale, aquí nos vemos. Hola, ya llegué. Hola, Victoria, ¿qué pasó? Ya llegué. Nada, es que me urge que vean algo. ¿Qué? ¿Qué es? Acompáñenme. Este es un espécimen en su hábitat natural. No sé si en alto porque se va a despertar. Es Ricardo, y duerme con los ojos abiertos como si estuviera muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Venimos a verte dormir. El calma, Ricardo. ¡Victoria! ¿Qué? Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fierno? Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. ¡Josué, tápale los ojos! ¿Qué? ¿Cómo que tapa? ¡No, cómo que tapa! ¡No! Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, ¿pretendes que escalemos el Everest? ¿Quieres luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. ¡A la 1! ¡A las 2! Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¡Es en serio, Victoria! ¡Estás loca! ¡Esta prueba está muy difícil! ¡No lo van a lograr! ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando bandas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana Distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Voy a votar. Ricardo, ¿tú sabes la diferencia entre amarillo y azul? O es decir, ¿sabes diferenciar esos colores? Sí, claro. Ni que fuera daltónico. Entonces, ¿por qué usas mi toalla? Ay, perdón, Vic. Es que no encontraba la mía y necesitaba secarme. Ricardo, ¿sabes lo indignante que es secarte la cara con lo que alguien ya se secó la cola? Perdón, Vic. Fue sin querer. Te voy a comprar 6 toallas, Ricardo, y te voy a poner 2 en cada baño. Sí, Vic. Discúlpame. Ah, pero ¿qué tal cuando me pongo tus calzones? Victoria, eso es privado. Eso no se debe hacer. Es que en serio no se debe. Eres bien hipócrita, Ricardo. Si vuelves a usar mi toalla, voy a usar tu cepillo de dientes para limpiar el inodoro. No serías capaz. Pruébame, maldita sea. No, está bien. Te lo juro, no la vuelvo a usar. Más te vale. Por cierto, traigo tus calzones. ¡Victoria! Ok, ok. Ricardo, despierta. ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero. Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar. Ya sabes cómo soy. Es lo que tengo, una adicción a la venganza. Y por eso lo vendí. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar. Podemos conseguirte uno nuevo. ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? Ah, no te preocupes. Yo hablo con un amigo.
No, Victoria, a mí no me gusta comprar las cosas. A mí me gusta ganármelas. ¿Seguro que eres mi hermano? Ya, es en serio. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, Ziki. ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta. Y no van a creer lo que me encontré. ¡Mi restaurante! No, un cactus que habla. ¡Ah, no, sí! Y también tu restaurante. Lo compró mi amiga Úrsula. Ay, Dios mío. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yo quiero estar contigo! Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace 2 años por una de este año. ¡Guau! Wow, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? ¿Decirle qué? ¿A quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérame un momento porque voy a ir al banco. Que tengo $500,000 ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Y este Ricardo, si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta... ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo esta familia. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. ¿Cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. 10 minutos después. Sí, maestra, yo justo le iba a llamar. Okay, sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dijo. Sí, hasta luego. ¿Qué tan grave? Saliste súper bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar, alístate. Ah, caray, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo, su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Okay, adiós. Me debes una, ¿eh? Y vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona, ¿yo? Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé, ignórame, es que estoy muy estresada, no he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que soy la persona ideal para manejar sus empresas. ¡Ay, Dios! ¿No deberías pasar tanto estrés a tus 8 años? Sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo 8, pero con mentalidad de tiburón. ¡Oh, wow! Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de... Venderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. I like you, have a cupcake. I like you, have a cupcake. I like you, have a cup. What's up, friends? Make sure you eat your vegetables before singing this, right? The one bites the dust. Black and I can't love. You might have thought that we were one. Wanted to fight is what we know it burns. And I wanted it bad. But there were so many reflects. Now another one bites the dust. You left me clear, I trust no one. You did not break me. Hola, Victoria. Pasa. ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí, ¿por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer, ¿o qué? Tú bien sabes por qué me metí en esto. No me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante.
Ah, sí, porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. ¡Victoria, no digas nada! ¡Es Sergei! ¡No soy yo! ¿Escuchaste eso? No. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo! ¡Es mi gemelo Sergei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. Bueno, ya te escapaste del hospital. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? ¡Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonella, solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice, es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. ¡Ay, Ricardo! ¿Qué pretendes, que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo. Quiero al Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No. Quiero al Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios. ¡Ricardo! Yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda. La violencia no es el camino correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho. Y confío en que crees en tu palabra. Ten, Vic, cálmate. Toma un poco de té. ¡Que no! ¡Quiero a mi hermano de regreso! Hacemos un trato. Te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ahí está bien bueno. Ok, Vic. Entonces ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Ten tu taza. Gracias. Se van con cuidado, ¿ok? Ok. Me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas, adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué. Sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Abrazo. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no nos creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, guarda. Sí, vamos. ¡Ay, rayos! Dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa.
en la caja fuerte, y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria Alpine. Ricardo está a punto de ganar. Bueno, la lección número 1 es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No, tienes que pedir algo acá. Ah, ok. Muy bien, sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo, ya traje uno nuevo. ¡Excelente! Bueno, lección número 2. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. No te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonela. Su nombre es Ricarda. No tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No, solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer, a mi casa, para que los conozcas. Hoy. No hace falta, ¿eh? Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola, mija. Oye, necesito un favor. Sí, ma, dime, ¿qué pasó? Necesito que me prestes dinero. Ay, ma, es que ahorita no tengo ni un peso. Ay, qué mentirosa, mija. Seguramente sí tienes. No, ma, en serio, ahorita no tengo dinero. Pídele a Victoria. No tienes dinero, pero te alcanza para pagar un sirviente. Señora, yo no soy un sirviente, soy Jaime, amigo de Ricky. Dile a tu sirviente que no me hable. ¿Ma? ¡Hola! ¿Qué pasó? A ver, monstruito, necesito que me prestes dinero. Sí, claro, pero yo cobro intereses. Sí, muy bien, préstame. Bueno, ven. Jaime, tráeme agua. Sí, Vic, ahora voy. A mí prepárame galletas con leche. Pero yo no sé... Ok. Escúchame, Ricardo, escuché a mi mamá y a Hugo hablar sobre cómo se va a llamar la bebé. ¡Oh! ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? Pues mira, lo que te voy a decir te va a sorprender, ¿eh? Porque a mí me sorprendió. ¿Qué? ¡Pero ya dime! Tiene dos nombres. ¿Dos nombres? Huguito también tiene dos nombres, Hugo René. ¿Por qué a nosotros no nos pusieron dos nombres? Eso no es lo que importa. Bueno, sí, ¿por qué a nosotros no nos pusieron? Bueno, no importa, porque la gente que tiene dos nombres tiende a tener dos personalidades también. No, Victoria, eso solo es una excusa para cuando se ponen muy borrachos. Ah, con razón, mi abuela lo usa como excusa y dice que no fue ella, que fue Patricia. Pero Vita no se llama Patricia. Bueno, ya, ¿cómo se llama la bebé? ¿Se llama? Dame $100 y te lo digo. ¡Ay, ya! ¡Ten! No sé, no alcancé a escuchar. Solo sé que tiene dos nombres. Y que uno de ellos... ¿Y que uno de ellos qué? Es el éxito. ¡Ay, ya quiero saber cómo se llama! ¿Y tú cómo sabes que es el éxito? Yo mejor me voy. ¡Victoria, ven aquí! ¡Y dame mis $100! Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo no vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, Vita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¿Cómo te caes? Ah, es de familia. Esta gente no cambia, de verdad. Oye, Vic, ¿crees que puedas...? ¡Victoria, te estoy hablando! Sí, como tú quieras. ¡Victoria! ¡Oye! ¿Quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny?
Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿100 pesos? ¿Cien pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien. Dame 150. Ok, ten. ¡Hasta nunca, Lucer! ¡Victoria, es en serio! Bueno. Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Apuesto todos mis 10,000 pesos. Yo también apuesto todo, mis 5 pesos. Oye, mija, a ver si compramos... ¡Shh! ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día. No me quiero ni mover. Yo paso. Oye, ma, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. No, Dicado, vamos a comprar pizza. Que no, que yo quiero pasta. A ver, los dos compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, ¿y si mejor te hacemos a ti a las brasas? Aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. Claro que sí sirvo de comida, verásme. Qué estúpido. De verdad eres tonto, Ricardo, pero ¿en serio quieres? A ver, te voy a caer la mordida, a ver si sí. ¡Ah, mamá, me está mordiendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, porque ¿cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, por el amor a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte en otras y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Hija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Es lo que yo digo. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. ¿Ah, en serio? A ver, pásamelo. No, Vic. Es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PvP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no yo, no llores. No yo. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha bulleado un niño de 10 años. ¿Tiene 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo crees que te van a andar molestando? A ver, niño. Niño. Se salió. Oye, ma. Llegamos a los 15 millones. No manches, hijo. ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado. Pero ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada, porque siempre arma un alboroto y grita a las mañanitas. No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar, ya se debe haber aburrido. ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! ¡Victoria! ¡Te digo, Ricardo! ¡Te digo, mira! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tus 15 millones, te las cantamos a ti. Gracias. Bro, oye, necesito un favor. Sí, sí, bro, dime, ¿qué pasó? Necesito conseguir un trabajo para pagar la universidad. Ah, sí, claro, le voy a decir a Vic que te ayude. ¡Vic! Oye, ¿y por qué terminaste con tu novia? Nada, se enojó porque peleamos y le dije que mejor se fuera a hacerme un sándwich y a lavar. Oh, wow. ¿Qué? Pues ya sabes, le dije, ustedes las mujeres están para eso y se enojó. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Vic, bien. Oye, necesito un favor, es que... No, no te preocupes, escuché absolutamente todo. Y sí, sí te lo hago, solo que me tienes que dar algo a cambio. Sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios. Primero, ve y hazme un sándwich. ¿Pero eso qué? ¿Quieres el trabajo o no? Ok, ya voy. Ay, pero espérate, de paso tengo los zapatos bien sucios. Ah, te los lavo, Vic. No, los cepillos son muy duros para ese tipo de tela. Lámelos. ¿Cómo, perdón? Sí, lámelos. Victoria, pero eso es denigrar a alguien. Ajá. Sí, primero me pides un sándwich y ahora me... Oh, ¿ya entendiste? Ahora ve y hazme el sándwich. Y de paso pídele perdón a tu novia, ridículo. Sí, ya voy. Ok,
Get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple 6 meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa, esta sí es mi base. Este pantaloncito va a ser mi base, que es abiertito aquí. Ya me lo quiero poner. Esta blusa no porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok, tengo dos opciones, esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita de aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. No me la he estrenado, esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar oversized, así que vamos a probárnosla. No lo sé, Rick. No quedó, o sea, no se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy, bueno, ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos, le voy a poner encima un saquito, estoy entre este que es más como... Este es más formalón, creo. Bueno, no sé. Están como... Este está más como para lluvia. Yo creo que me voy a probar este. Ok, sí me gusta. Sí me gusta cómo se ve. No sé si por dentro la blusa o por fuera para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían mucho. Yo creo que sí me voy por esos. Como que estos no le van. Ok. Ok, así se ve. Le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj y estas pulseritas que posiblemente me quite porque Huguito por alguna razón le da por comérselas. Y no sé si añadirle estos lentes. Tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro. Entonces, no sé si así. Y ya por último, estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque se le puede... alargar el lacita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor. Y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo, hermoso. Y listo, vámonos. Bueno. Oye, lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. ¡Ah! Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, hombre, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene el Huguito, ¿cómo crees? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cálmate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo nomás tienes a la Victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la Victoria y ella nació primero. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, amiga? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, este no andes regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, ya me voy. Y me voy bien alterado, me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Yo también me voy. Hola, Ziki, ¿qué tienes? Nada, solo estoy un poco preocupado. Ah, qué bueno. ¡Victoria! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Es que en la escuela me dijeron que llevar... ¿Es en serio? Ay, no es cierto, estoy bromeando. ¿Qué pasa, Ricky? Te escucho. En la escuela me pidieron que lleve 3 amigos para que cada uno cuente una anécdota sobre mí, pero yo no tengo amigos. ¡No te rías! Ay, chica, no, es que en serio, qué antisocial eres. No sé de qué te burlas. Tú tampoco tienes amigos. Yo sí tengo amigos y tengo muchos. ¿Ah, sí? Nombra 2. Tengo a Josué. Ajá. ¿Y a Josué? No puedes contar el mismo 2 veces, Victoria. Ay, bueno, ya, Ricardo, al menos yo tengo Lead Match y ahí puedes hacer muchos amigos y yo estoy conociendo mucha gente nueva. Ya sé, yo también ya la bajé, pero ¿crees que quieran ir conmigo? Pues yo no iría, la verdad, pero depende de cada quien. ¡Victoria! Vamos, a ver, te ayudo a convencerlos. ¿Quieres quitarme mis amigos, verdad? No.